Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y por fin voy a poder dedicar eh, un poquito de tiempo para mm, comentar nuevas cartas, porque han salido muchas de ellas y tenemos trabajo para hacer un vídeo bastante largo. Pero antes de nada quería mostrar esto de aquí, por si no habéis podido entrar al juego o si no estáis entrando al juego de cara a lo que pueda venir, que es la siguiente expansión, recordad que tenéis aquí el evento en el cual podemos jugar contra diferentes personas y... Por cada partida privada que hagas una al día con una persona distinta, tenéis habilitado un cofre de estos. Ya es un poco tarde si no habéis empezado, pero aún tenéis posibilidades de conseguir alguno de los cofres estos que. Yo tengo premios muy malos, pero hay premios de 10 sobres de la siguiente expansión, o el premio gordo que serían 1000 sobres y 50.000 rupias o 500.000 rupias es una maldita locura. ¿Solo toca a muy poca gente? Sí, pero hey, puede ser uno de ellos, quién sabe. Y así compensaría mucho el tiempo que no habéis podido dedicar a jugar. ¿Qué más tenemos aquí? Pues veis aquí que tengo un 7 en el baúl. ¿Y a qué se debe? Pues eh, ha habido la votación del rague. Y en el rague, yo al parecer, haciendo el tuntún, he tenido buena suerte y me han dado una copia de cada uno de los packs que son de las expansiones de rotación más la que va a venir ahora mismo. Cosa que me viene bastante bien. Y también veis que tengo aquí la competición del SVO. Y por el cuarto aniversario de Shadowverse, tenemos un ticket de mazo temporal del cuarto aniversario, como podéis apreciar aquí. Esto está muy muy bien porque el mazo temporal es un mazo muy completo. Si os faltan muchas legendarias, podéis adquirirlo de esta manera. Yo voy a recogerlo todo. Veis que no lo he recogido en estos días para hacerlo en este vídeo, es que lo pudierais ver. Y. nada, aquí chorrocintas cositas. También estaban ahora mismo a la venta los nuevos líderes, que son los líderes de siempre, pero con la característica de que tienen eh, nueva apariencia. A ver, entramos aquí, en nuevo. Y tenemos un ticket para poder consumirlo. Yo personalmente no tengo dudas. Son todos bastante bonitos, pero. ¿Qué queréis que os diga? Directo por Eris. <laughs> Eris es que la normal no me gusta nada. Con ese capuchón inmenso que le han puesto en la cabeza. Pues esta es una gran mejora para ella. Así que, como podéis saber, esto es lo que voy a pedirme yo. Comprar, por supuesto. Y ya tengo a Eris. Que me dan, eh, no solo a Eris, sino también me dan un tag. Una funda, etcétera Y después el resto se pueden comprar a través de los cristalcitos. Que no está nada mal. Porque son 500 cristales, sí. No es barato. Por ser el personaje básico. Pero tienen muchas animaciones nuevas. Y tienen otra apariencia distinta. A mí hay algunos que no me gustan nada. Por ejemplo, Erika. No me parece Erika. Eh, después vemos aquí a Rowen que parece que se ha hecho un lifting. No lo sé. A mí personalmente yo he ido por Eris y ya está. Y ahora sí que sí. Voy a hacer una pequeña elipsis y nos podemos con las nuevas cartas. Y ahora pasemos a las nuevas cartas, en las cuales, pues, hay muchas cosas de las cuales hablar. Vamos allá, esta web que sepáis que es la web habitual de Shadowverse, y la vais a tener en la descripción. Así que no os preocupéis, que todo esto lo vais a poder vosotros leer eh, decididamente y. A la hora que se vayan actualizando, si yo no puedo hacer vídeo por alguna circunstancia antes de que se expanda todo esto, pues entonces podréis acceder a ello con anterioridad. Después haremos un análisis completo en el canal de Yori, que yo resubiré al canal de YouTube y también tendréis mis spoilers a medida que pueda ir subiéndolos. Así que vamos allá directamente con la Elfa Marinera, que es la primera de las cartas de Forestal que no he comentado ya en un vídeo anterior. En este caso, la Elfa Marinera es un combatiente de coste 4 que es dorada por 4 de ataque y 3 defensa y tiene una cosa muy interesante puesto que es que cada vez que juegas atajo invocas a un guerrero, el guerrero por si no os acordáis de lo que es mmm, lo único que lo habéis visto en los dos últimos años ha sido en el anime de Shadowverse y creo que ni ahí es este bicho, 2-2 neutral sin habilidades ni siquiera podría ser en cuestión de imperial, no, 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 es neutral sin habilidades y ya está ¿qué es lo bueno que tiene? que si has jugado un atajo por el mero hecho de estar está en juego ese entra y evoluciona. O sea, es una evolución que se acumula por si necesitas mecánicas de evoluciones y estás metiendo un 4-4 gratuitamente. No está nada mal. ¿Qué pasa si has jugado otra carta antes, otro combatiente? Entonces podrías jugar a esta misma atajo. Eso está muy bien por la circunstancia de que tú puedes jugar en turno 5 una elfa y después jugar otra elfa de atajo. Y así tener un 4-3 y un 4-4 por coste 5 total. A ver, estamos hablando de forestal. No sé qué importancia va a tener el tener bichos potentes en la mesa viniendo lo que va a venir que hay cosas muy hardcore que van a venir dentro de poco y no creo que esté habilitado ya en la web, pero ya sabéis que lo he visto en japonés y está muy muy fuerte como para defender de este tipo de mecánicas porque las de carachas no se han muerto. ¿Qué es lo bueno que puedes hacer incluso? Pues en turno 2 podrías jugar un bicho que tenga coste 1 y jugar esto de atajo, ya que el atajo solo se activa si has jugado otro combatiente previamente en ese mismo turno, pero hay combatientes de coste 1 y estamos en Forestal. Hay muchos combatientes que podrían ser de coste 1 y hacer una mesa en la cual tengas un bicho 1-2, 1-1, lo que sea, y un 2-2. Y eso ya es bastante potencia de mesa porque no es fácil de limpiarlo. Mm. Está muy bien, la carta está en sí misma. No sé qué importancia ya os digo que va a tener, pero estadísticamente tiene buenas estadísticas de ataque para el coste que tiene. Y aparte, puede activar otro tipo de mecánicas simplemente por estar ahí. Es un pararrayos que tiene que morir. Así que no está nada mal como cartita. Vamos ahora con la siguiente de las cartas. La siguiente carta es la otra carta de Forestal. En este caso, también sigue siendo una carta dorada. Y estamos hablando de un combatiente de coste 7 que tiene 5 de ataque y 6 de defensa. El cual. Vamos a ver qué es lo que hace, porque hay mucho texto. Hemos llegado a un consenso entre los tres de Yoritomo, Sai y yo, de que esta expansión la vamos a apodar con mucho texto, como el memes famoso que está ahora mismo, que yo no soy mucho de memes, pero bueno. Eh, ¿Qué es lo que nos dice esta carta? Es un coste bastante elevado, recordad que estamos en Forestal, pero tiene cositas. La primera de todas sería de Preludio, eh, al jugar el combatiente, inflige 5 puntos de daño a un combatiente enemigo. Esto indica de que tú lo puedes escoger, así que si no puedes ser elegido... Para recibir daño no se activaría, pero eh, si quieres darle a un bicho en concreto que esté más allá de ciertas posibilidades, pues podrías darle, aunque esté protegido por algunos guardianes. Y son 5 de daño, puede matar casi cualquier cosa. Si eliges a un combatiente con 5 menos puntos de defensa, antes de recibir el daño, este combatiente evolucionaría. Por lo tanto, eh, este combatiente evoluciona y después inflige el daño. Deca eh, eso viene muy bien por si estás matando a un bicho que cuando muere... Hace X de daño a otro combatiente. Ya sea, por ejemplo, el de evoluciones que se llama. Eh, Nicola, tal vez. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero hay algunos combatientes que cuando los matas hacen X de daño. Así que esto sería una forma de prevenirlo. Y aún así, ganas una evolución, que no está nada mal. Y si. Un, si algún combatiente aliado ya ha evolucionado durante este turno Entonces puedes usar el atajo Re, Fijaros que hay muchas mecánicas ahora mismo Que estamos viendo en forestal Que si has hecho X cosa puedes activar un atajo Más que nada por la otra Por la elfa marinera que si no sería una maldita locura Lo que podrías llegar a hacer Porque fíjate es atajo por aquí, atajo por allá es, Puede ser una maldita locura ¿Qué es lo que hace esto? Pues harías 5 de daño a un combatiente enemigo eh, Eligiéndolo tú por coste 1 que eso es muchísimo mejor que lo que teníamos hasta ahora. Porque hasta ahora 5 de daño lo había a través de una carta de coste 2. Ya es el doble. Que vale, no tenías un prerequisito. Pero a cambio tenías el tema de que no podías escoger tú al rival nunca. Esto pues es otra forma de poder jugarlo. ¿Y qué es lo que pasa si este combatiente evoluciona? Cada vez que este oponente juega... Eh, cada vez que el oponente juega un combatiente. Inflige 10 puntos de daño a dicho combatiente. Una vez por turno. Por lo tanto... Esto es una maldita locura. Si el bicho evoluciona, para eso también sería la mecánica de evolucionarlo para a algo que tenga menos de 5 de culo, que es bastante probable de que haya algo que tenga menos de 5 de culo, dejarías un bicho que es un 7-8, el cual además eh, cual, cada vez que entra algo de la mesa del rival, lo mata automáticamente. O al menos se come 10 puntos de daño, que no hay mucha gente que lo pueda soportar. Y eso puede ser un grave problema. De cara a que se alargue mucho una partida en Forestal y se pueden permitir jugar a este combatiente de coste 7, pues podríamos estar hablando de un, una carta que evitaría combos de combatientes que tengan que entrar con asalto desde la mano. Y eso puede ser muy, pero que muy útil. Yo os digo, es una carta que está a esperas de que le podamos ver más cositas de, de cara a la expansión. Falta mucho contenido y, sobre todo, las cartas plateadas y bronces suelen ser las que definen mucho una expansión. Así que todo esto a la espera. La siguiente de las cartas de la cual vamos a hablar es esta carta de Imperial, la cual es muy divertida si puedes jugarla de las dos formas, porque las dos formas tienen cierta utilidad. La primera de ellas sería Ourón o Oruon el carro. Es un combatiente de coste 3 con 3 de ataque y 3 de defensa. Ya de por sí se paga por sí mismo. Y al final de tu turno activas uno de estos efectos al azar. Que sea al azar pues le quita un poquito de importancia, pero es un efecto que estarías activando gratuitamente. O tienes poder de guardia, que se lo daría a sí mismo, invocas a un caballero, recuerda la carta que hemos visto antes, e, po y podría hacer eh, dos puntos de daño al líder enemigo. Te recuerda, todo eso es aleatorio. Puedes invocar, puedes guard ganar guardia o puedes hacer dos de daño al, al líder rival. Todo esto pues queda pendiente de. Puede que sí, puede que no. Una de ellas se va a activar sí o sí al final del turno, pero no sabes cuál. Y a la hora de fabricar estrategias es muy útil. ¿Qué es lo que va a si los juegos por aumento? En lugar de jugarse como este combatiente, se jugaría como Orwón el carro colérico. Y ahora son palabras mayores. Fijaros qué maldita locura. Estamos jugándolo por coste 7, y entre ellas, siendo un combatiente de coste 7, es muy importante que transforme también su coste a la hora de evoluciones, a la hora de matar bichos que tengan X coste. Pues esto ya lo vuelve muy, muy salvaje. Y fijaros lo que es. Es un 8-16. Ya esos números asustan. Y tiene la habilidad de que no puede atacar. No pasa nada. Porque su efecto es lo que de verdad importa. Al final de tu turno inflige un daño igual a los puntos de ataque de esta carta a otro combatiente o líder al azar. Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Pues estamos hablando de que está diciendo al azar, no está diciendo enemigo al azar. Por lo tanto, te podrías matar a ti mismo. Y es un bicho que como mínimo eh, hace 8 de daño. Pero aquí no acaba la cosa. Este combatiente recibe daño igual a los puntos de ataque del, com del combatiente o líder atacado. Si atacas a un líder, el ataque que tiene es 0, por lo tanto, no sufrirá daños. Y este efecto se activa dos veces por turno. O sea, son dos tiros mínimo de 8 de daño al aire y... Puede recibir daño a él dependiendo de si le pega a un combatiente pues se comería el golpe como si hubiera chocado contra él, como un impacto. Esto es problemático por el mero hecho de que te puede matar a ti mismo. Estamos hablando de Imperial, no estamos hablando de una clase como por ejemplo Vampírico que tiene limitadores de daño, de Migromante con el hechizo de Aenea, que se va ahora mismo a Aenea pero sigue estando la carta que resucita que te da el hechizo de Aenea que limita el daño. Esto puede ser problemático en ese sentido, y fíjate que con la mesa perfecta, que sería limpiarlo todo del rival y limpiar todo lo tuyo, estaríamos hablando de que es un 50-50 de que le pegue al rival o a ti, y tú no lo manejas. Eh, tendrías que tirar a través de limitadores de daño mmm, para poder sobrevivir a ello, que en este caso podría ser el, el samurai, que ya conocíamos, una carta dorada, que... Al cuerpo a cuerpo no puede morir, no sé que le peguen golpe letal. Y si está evolucionado, a tu líder no le pueden hacer daño a través de efectos. En ese caso, pues aquí sería una forma rentable de poder activarlo. Yo creo que esa es la única mecánica que se me ocurre ahora mismo para esta carta. Pero uff, es que es, es muy muy salvaje para bien y para mal. No sé vosotros, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre esta carta. Vamos ahora con la siguiente de las cartas que es la Paladina de Diamante. Que es un combatiente legendario de coste 6. También para Imperial, comandante, al igual que el anterior. Lo de que sean comandantes es muy importante para esta expansión. Y fijaros que las estadísticas son bastante bajitas con respecto a su coste. 4 de ataque y 5 defensa. ¿Qué es lo que hace esto? Pues eh, tiene una evolución completa y tiene embestida. Cada vez que este combatiente ataca y destruye un combatiente enemigo durante tu turno. Sin ser destruido en el proceso. Restauras 2 manás. Eso es muy muy bueno porque estaríamos hablando de que si la juegas ya que tiene embestida Es como si la hubieras jugado por coste 4 pero a partir de turno 6 Y tenías dos manos restantes para poder hacer otras cositas Hasta el final del turno obtiene la habilidad de atacar dos veces por turno Por tanto podrías atacar esta vez y otra más en caso de que pudieras, ya digo, eh... No morir en el, in el intento y así tener hasta 4 manas recuperados. Y por aumento de 8, que está muy cerca a su coste, así que podría activarse por preludio eh, de aumento muchas veces, puede solucionar sin gastar puntos de evolución a esta carta. Por lo tanto, le estarías dando más 2 más 2 y eso es más supervivencia para que pueda hacer más veces su habilidad. Y eso ya sabemos que es muy muy bueno. ¿Qué pasa también si la evolucionas? Aquí ya es otro punto extra, que por eso está el tema de evolucionarla. Cada vez que este combatiente ataca hace exactamente lo mismo que antes, pero además tiene que al evolucionar un combatiente enemigo pierde cuatro de ataque, haciendo mucho más probable de que ella no muera en el proceso. Y eso es todo beneficios. Teniendo en cuenta que cuesta lo que cuesta, pues a lo mejor podemos pensar de que es difícil llegar a jugarla, pero con las mecánicas de devolverte manas y todo lo demás podemos hacer muchas activaciones de otras cosas, ya sea eh, con los hechizos del del que era el líder este de, de la jungla, que te si te volvías maná te daba bufos, pues ahí podríamos utilizarlo. También puedes completar el turno con otras cartas. Y todos sabéis que esto funciona así: cuanto más puedas recuperar maná, más cartas puedes jugar. Y en Imperial, tener maná jugable después de jugar combatientes te permite jugar incluso más combatientes. Así que es una muy buena edición y siendo comandante, pues puede ser muy importante. Ahora vamos con la siguiente de las cartas que sería el general observante. Me parece peculiar el nombre puesto que tiene una venda en los ojos, pero bueno, coste 4, 3 de ataque, 4 de defensa y una evolución completa. No hace nada en su forma básica, pero es una de esas cartas que pide que lo evoluciones, ya que eh, tu líder obtiene la habilidad de que al final de tu turno invocas a un caballero de acero. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable. A ver, que no sea acumulable es bastante bueno. A ver, es al final de tu turno, por lo tanto no le puedes sacar partido, pero si sí, eh, le estás diciendo al rival, mira, tienes combatientes con los cuales tiene, puedes chocar, o sea, puedes ir limpiándolos, y si no lo haces, pues voy a tener un combatiente preparado para el siguiente turno. Y si os preguntáis cuál es el Caballero de Acero, porque no es una carta que juegas tú normalmente desde la mano, pues este este queda aquí, que es un 2-2 sin habilidades, pero es soldado. Y teniendo en cuenta que este comandante, puede buscarse ciertas mecánicas. Ya estarías teniendo las dos cartas, eh, los dos arquetipos de la dualidad, comandante-soldado. Y así que podrías depender de ese tipo de mecánicas. Aún así, comandante eh, otro comandante que se incorpora. Estamos viendo muchísimos comandantes ahora mismo que se están incorporando a Imperial y eso tiene sinergia con muchísimas cosas que conocemos del pasado y posiblemente del futuro. Porque viendo que sale todo de ello, seguramente recibirán soporte. Vamos ahora con este hechizo que es un hechizo muy muy bueno porque por coste 1 inflige X puntos de daño a un combatiente enemigo donde X es igual al valor de ataque más alto de entre los comandantes que tengas en tu mano. Aquí está el tema de tener tanto comandante y de aumento 5 inflige ese daño a todos los combatientes enemigos en lugar de a un único combatiente. Por lo tanto, estamos hablando de que por coste 1 puedes pegarle de lo que tenga. El ataque del comandante que tengas en la mano más, go más gordo de todos y es un petadicho, es muy potente. O puedes hacer una limpieza de mesa muy salvaje por coste 5. Yo creo que se va a utilizar mucho más por el coste 1, por el hecho de que no cuesta mucha, mucho, lleno de, mucho gasto de turno y puedes completar con otras cosas. Aún así, si quieres limpiar una gran mesa, esta es una gran mecánica para poder hacerlo. Es una carta muy, muy buena y se merece que sea dorada, sinceramente. Y ahora saltamos directamente a una carta dorada de Runico, porque las legendarias ya la, las doblé todas en el vídeo del primer día Así que no voy a poder reiterarme, ya que el vídeo va a durar mucho y no voy a hacer todas hoy Voy a hacerlo con esto porque si no va a ser insufrible para vosotros y para mí, me estoy asando Coste 4, Emperador de la Magia Es un 2-2 que tiene evolución completa para ser un 4-4 Y es mecánica de ritos de tierra Muy importante porque ritos de tierra necesitaba apoyo y en esta carta pues puede habilitarlo ¿Qué es lo que hace? De rito de tierra del preludio, invocas a una invocación de emergencia. Y de aumento 6, que sería, obviamente, otro preludio, lo están especificando aquí por si no se sabe que se activaría a la hora de activación de los preludios, pero ya sabéis que es el aumento habitual. Restauras un punto de evolución. Estamos hablando de que por coste que es muy cercano a su coste habitual, eh, podríamos recuperar un punto de evolución y activar el rito de tierra. ¿Para qué necesitamos el punto de evolución? Pues aquí lo vemos que cuando el bicho evoluciona, infliges X puntos de daño a un combatiente enemigo, donde es igual al número de símbolos de tierra aliados destruidos durante esta partida. Y estarías pudiendo matar a un combatiente, el cual mínimo le estás pegando de uno, porque has roto ese rito de tierra al entrar él. Y obviamente si tienes te tierra te brevemente, pero en este mazo normalmente se suelen romper varios retos de tierra, ya sea por maguisa o por lo que sea. Y tú necesitas también mecánicas para poder romperlos, si no, no podrás tener el daño que necesitas al final de la partida. Una buena edición, no cuesta demasiado. A ver, sí que cuesta, pero teniendo en cuenta que puedes activar una invocación de emergencia. Que no os la he mostrado, pero es esta carta que es un amuleto de coste 5. Pues no estaba mal. ¿Por qué? Este amuleto de coste 5 mmm, era una carta que surgía a través de otro amuleto de coste 1. Que si lo juegas con aumento puedes elegir una de dos opciones y una sería esta de aquí, la invocación de emergencia. ¿Qué hace este, este amuleto? Este amuleto es destruido durante cuando el oponente juega un combatiente. Pero no pasa nada porque también es un símbolo de tierra y la última voluntad implica de que invocas a un golem guardian y un golem de arcilla. Son dos combatientes, uno 3-3 con guardia y el otro un 2-2, que en este caso pues, te saldría por simplemente dos puntos de, de mana extra para lo que son las estad estadísticas básicas y romper un reto de tierra. No está nada mal. Aparte, ya os digo, sigue siendo un reto de tierra, puedes activarlo con mil otras funciones. Es una adición que necesitaba en el mazo de reto de tierra de Rúnico. Vamos ahora con la siguiente carta, que es esta fusión disparatada. Por coste 2 tenemos a este golem, el cual descartas todas las cartas de tu mano. Y ojito lo que puedes hacer con ello. Si has descartado 2 o más hechizos, robas 5 cartas. Por tanto, es una forma de renovar la mano bastante drástica. Si has descartado dos o más combatientes, destruyes todos los combatientes. Aliados y enemigos. Esto es muy bueno, porque estamos hablando de que eh, se podría activar una renovación de mano al mismo tiempo que haces un temis todo por coste 2 y qué pasa si descartas dos o más amuletos pues entonces invocarías además después de la instrucción eh, dos goles de arcilla eh, porque claro se activa todo y después invocas a los goles de arcilla no se destruirían con el efecto si no sería un poquito estúpido la verdad qué es bueno de esto pues lo que os digo temis tú dejas dos bichos que son dos dos en la mesa y puedes al mismo tiempo renovarte la mano mm, dudo yo que puedas hacer las tres habilidades al mismo tiempo pero tratándose de que ahora mismo rito de tierra va a poder ser habitado pues podrías incluso eso tirarte unos cuantos ritos de tierra y activar todo al mismo tiempo ya os digo, yo creo que lo más útil son las dos habilidades primeras, la de descartando hechizos y combatientes, que tienes todo esto. Porque además esto facilita mucho eh, pensar en torno a cuán que tienes hechizos y tienes combatientes. Así que te podrías renovar la mano y podrías al mismo tiempo limpiar la mesa del rival, si es que es muy problemática. Es un hechizo bastante bueno, porque por coste 2, tirarte la mano que estás descartando, no exiliando, por si sale alguna mecánica de que cartas que han sido destruidas o descartadas por sacarle partido, pues estaría muy bien, ya sea por sombras o por lo que sea, que no sabemos ahora mismo si surgirá eso en el futuro. Una carta bastante decente y por coste 2 no pesa nada, sobre todo tratando de ser rúnico. Y ahora pegamos un pequeño salto, en este caso saltamos a Dracónico y va a ser la última clase que voy a cubrir en este vídeo. Ya he cubierto una de las cartas legendarias, pero esta no la había cubierto, que sería llanza la Justicia. Coste 10 un combatiente que tiene 11 de ataque y 8 de defensa. Y vamos a ver todo lo que puede hacer. Que es una carta un poco rara. Él de por sí tiene 8 de defensa y tiene guardia. Cuando este combatiente entra en juego, robas 3 cartas o evoluciona al azar. Si este combatiente sale del tablero, restauras 8 de vida a tu líder. Esto es muy importante porque ya tienes guardia de serie y tiene 11 de ataque. Y además puedes o robar 3 cartitas, que no está mal, pero yo creo que la evolución es mucho más importante por lo que vais a ver. Ya que al evolucionar eh, gana asalto, no dice en ningún momento que pierda guardia, ni que nada, así que conservaría guardia, tendría guardia asalto, cambia sus estadísticas y se convierte en un 8-11. Y puede ignorar el poder de guardia de los combatientes de enemigos. Pasando a ser ahora mismo el combatiente con asalto más potente que podría jugar Dracónico. Estás jugando al 50%. De posibilidades de que te suceda y lo tengas con suerte o no. Esto es bastante más improbable que, por ejemplo, tirando un Zeus con cuatro evoluciones que te toque lo que tú quieres. Pero bueno, que es una opción que se podría llegar a cubrir. Y si no, pues tendrías robo de cartas y un guardián bastante potente. Aún así, si logras tener la posibilidad de que evolucione, sería un 8-11 con guardia y asalto y ese combatiente no puede ser elegido para recibir hechizos ni efectos del enemigo, por tanto tendría que morir a base de muchísimos golpes del rival. Y eso lo hace bastante más complicado, porque es un tío con guardia, pero no le puedes hacer objetivo a las cosas. Y si no vas por mesa o no tienes capacidad de pegarle a un combatiente tan grande con tantas fuentes de daño para poder matarlo, pues te va a matar porque él ignora guardias. Si no lo matas en el turno en el cual ha sido jugado, que normalmente te habrá pegado a la cara, en el siguiente te va a volver a pegar. Y son 16 puntos de daño en total. No sé yo quién podría soportarlo. No tiene ningún tipo, no es ni natura, ni máquinas. Por tanto, no podría ser devorado por el dios en caso de que no quieras llegar hasta ese turno. Pero es una carta que de por sí no creo que pese mucho ahora mismo en los mazos. Eh... Habrá que ver el nivel de rampeo que nos va a quedar, si es rentable o no, si sustituirá a Valdén, que Valdén va a quedar muy fuerte porque no pierde prácticamente nada. O sea, hay muchas cosas pendientes por saber en clase de Dracónico. Aquí tenemos la carta que ya nombré en el video anterior y pasemos con este señorito aquí. Dracomorfo Exterminador. Por coste 3 es un 2 de ataque, 8 de defensa. 8 de defensa es muchísimo para un coste 3 y tiene golpe letal. Solo puede ser atacado. Solo puede atacar si furia se ha activado A ver Es un bicho como el peletal que lo juegas muy pronto Que tiene muchísima defensa Ya de por sí no está mal Pero el no poder atacar hasta que tengas furia Tampoco es un gran problema, estamos hablando del dracónico Y al mismo puedes rampear con unas cuantas cosillas ¿Qué más tiene? Pues de preludio Exilias las cartas de tu mazo Que tengan coste impar Pudiendo eliminar muchas cartas Que no necesites para más adelante Pero también mmm, te estarías acercando muy rápidamente a lo que es la carta de Sinigami. Si es que eh, vas a descartes, pues sería contraproducente. Si vas a Valdein, hay muchas cartas de costes impares que te salen muy, muy rentables. No sé ahora mismo dónde cabría esta carta, pero si te permite quitarte tantísimas cartas de, difer de diferentes costes del mazo y tarjeteándolas tú, pues a lo mejor se lo podría salgar un partido interesante. ¿Y qué más tiene aquí? Pues que si lo evolucionas, infliges 4 puntos de daño a todos los combatientes aliados y enemigos, incluyéndose a sí mismo. A ver, tiene 8 de defensa. Se quedaría como un 2-4 dos, dos, de vida. O sea, no es un gran problema. Seguiría teniendo un golpe letal. Lo que sí que hubiera pegado de 4 a toda la mesa. Y eso podría limpiar grandes problemas que tengas eh, con. Respecto a todo. Recuerda que ahora mismo Dracónico. Tiene una gran... La dificultad para poder jugar contra el Dracónico y como se le ganaba hasta ahora era porque le ganase en mesa. No tenía una capacidad real, a no ser que hiciera el megaturno, de poder contestar a una mesa de rival, que solo podía ser con el Mayordomo y haber tirado a un dios y con eso le limpiabas a un máximo de tres bichos. Con esto puedes limpiar incluso más. Claro, habrás pagado el precio, que sería lo de exilarte la mitad del mazo. Habría que confirmar el mazo para que no te importen cartas de esos costes, pero bueno. Todos sabéis que todo esto puede cambiar y solo falta una o dos cartas nuevas para cambiar toda una clase de, de la lucha a la mañana. Y vamos aquí con el reclamo dracónico, que sería una carta de coste 2, que es muy muy buena. Porque agregas desde tu mazo a tu mano al azar uno de los combatientes de la clase dracónico de coste más elevado. Y si fueras activado, en, tu, en lugar de agregar una copia, agregarías dos copias. Haciendo de que puedas tutoriarte cartas muy muy caras. Y eh, que estaría, por ejemplo, jugando cartas como eh, el dragón que tengo yo, el llorón, que es un emote de Twitch, que eh, requiere que evoluciones cartas para que él su, reduzca su coste. Para eso tienes que tenerlo antes de tiempo. Y aquí podrías una forma de conseguírtelo. También estaría un, eh, bueno esto porque si te lo juegas y tienes solo dragón de génesis de, de coste 10 en el mazo, sería una forma de poder tarjetearlo, ponértelo en la mano y de cara al turno 4 poder utilizarlo para rampear y limpiar la mesa del rival, que también es una opción bastante válida. No sé, es una carta que todos los tutores, y sobre todo tratándose de dracónico, que te estarías tutoreando una carta de un coste muy elevado, no una de coste reducido, pues mmm, lo único que dice es, esta carta va para rampeo y lo que surja. Habrá que ver cuáles son los win condition que surgen nuevos. Pero por ahora Dracónico no pinta nada mal Y ya sabéis que no pierde gran cosa Y hasta aquí sería el vídeo por hoy Porque no quiero extenderme demasiado más El vídeo va a durar muchísimo Llevo 42 minutos grabando Y seguramente el vídeo quede un muchísimo más corto Porque he tenido momentos en los que he tenido que revisar Qué cartas había nombrado y cuáles no Recuerda todo esto Mis redes sociales eh, Mi Discord Y... Esta página, para podéis ver vosotros las cartas a medida que las vais incorporando, lo tendréis en la descripción del vídeo. Y yo hasta aquí, ya me despido, tengo que ponerme a encuadrar el vídeo cuanto antes, que si no, patatil va a explotar. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo, que ya estoy subiendo la competición que casteé este domingo de seo que ha estado bastante interesante, os lo recomiendo ver. No porque la haya hecho yo, ¿eh? sino porque ha sido bastante interesante, la verdad que sí. Y nada, hasta luego. Hasta otra. Y apagamos en forma anual. Venga.